Y como todos los lunes está con nosotros en nuestra sección de economía el especialista en finanzas internacionales, Daniel Sucher. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco del cierre fiscal, sobre todo porque a todos los contribuyentes nos preocupa ya llegar a fin de año y tener que dedicar tiempo y también esfuerzo y dinero para pagar los impuestos. Bueno, la verdad que el cierre fiscal nos trae muchas cosas, ¿no? Y obviamente la época navideña nos hace muy felices, pero claro, cuando tenemos que hacer las declaraciones, que es una obligación de todas las personas jurídicas y físicas, ¿no? Y ahí por ahí quiero empezar. Es una obligación que tenemos todos como contribuyentes, no solamente Daniel Sucher como persona, sino si tengo o soy dueño de una empresa, realizar obviamente el trámite de formalización tributaria que tiene que ver con presentar las declaraciones, ¿no? Son muchas las declaraciones que se tienen que presentar a fin de año, por ejemplo, la declaración informativa y el pago de otros impuestos. Bueno, a lo largo de toda Centroamérica, cada uno de los países en sus distintas jurisdicciones tienen un protocolo de presentar este tipo de información, pero voy a hacer algo más, digamos, más global, ¿no? Lo que tienen que hacer todas las personas físicas y jurídicas es siempre tener un apoyo importante en un contador o una persona diestra en la parte de contabilidad que le ayude obviamente a registrar tanto sus ingresos como sus egresos. Ingresos significa el dinero que entra y los egresos obviamente todos los gastos que están involucrados para poder llegar siempre al punto de ver si existe una utilidad al final del 2017, que sería el cierre fiscal que estamos hablando, o de no haberlo, ¿no? Obviamente, al haber, va a tener que incurrir en un pago de impuestos que en algunos países es escalonado y en otros países que es directo. Fíjate que es muy difícil, ¿no?, enfrentarse a la hora. Existen portales, me imagino que todas las instituciones o los ministerios de Hacienda o los agentes de recaudación de los países de Centroamérica tienen un portal exclusivo, pero para un usuario común es muy difícil. Y algo bien valioso que tú hacías referencia tiene que ver con la necesidad del apoyo o la ayuda de un profesional. Claro, porque es que ese profesional en contaduría pública o privada siempre tiene, digamos, ese acceso y tiene el conocimiento. Entonces, es importante siempre tener esa persona a su lado, ¿no? Porque es la mano derecha. En empresas obviamente mucho más sólidas, grandes y todo eso, obviamente existe todo el departamento contable, todo el departamento financiero. Pero para lo que son las pequeñas y medianas empresas, la recomendación, sin darle mucha vuelta, es búsquese una persona del área de contabilidad que la ayude. Y por el otro lado, hay que hacer el deber. Hay el deber de tener todos los ingresos y el deber de tener todos los gastos y tener una idea de lo que hay que hacer. Porque aunque suena fácil, es engorroso, ¿no? Y otra de las cosas que vemos, Gustavo, lamentablemente, es que nuestras plataformas de tecnología de información, combinadas con que todo dejamos para el final, se satura, se colapsa. Entonces, lamentablemente, todos los años vivimos lo mismo y siempre los ministerios de Hacienda en diferentes países hacen una prórroga para poder... Es cierto, digamos, que uno lo deja todo para el final. Sí, y lamentablemente todo, o sea, es que todo es complicado porque hay que sentarse a hacer el cierre. Hay que sentarse con el contador para entender. Y a su vez hay que montar la información y cuando se monta la información también colapsa. Entonces a veces todo el mundo se pone así, de patas para arriba, muy, muy nervioso, ¿no? ¿Y a dónde va todos esos recursos, ¿no? ¿Cómo hacen los gobiernos para distribuir esos recursos? Porque la mayoría de la gente se queja de decir, tantos impuestos, tengo que pagar impuestos, pero yo no veo reflejado en por ejemplo, en servicios, no veo reflejado todo lo que pago. Mira, es un problema grande y grave, ¿no? Vea que es la misma, prácticamente, es la misma palabra, pero en dos sentidos. Es grande porque existen los déficits fiscales que en algún momento hemos conversado. Costa Rica, Panamá, todo, Guatemala, Honduras, El Salvador, todos tienen una pequeña porción de dinero que no perciben, ¿no? Y por supuesto lleva directamente a las arcas de los gobiernos un vacío que aguas arriba no permite maniobrar, ya sea en infraestructura, ya sea en salarios, ya sea en pagos de deuda. Digamos, hay una gran cantidad de cosas que están montadas en un presupuesto nacional que dependen de los ingresos tributarios que sus contribuyentes tengan. Eso, digamos, en una manera muy transparente, es decir, si nosotros no pagamos,
¿no? El gobierno no va a tener con qué trabajar. Ahora bien, entiendo y lo sabemos que cuando entrevistamos a los ciudadanos de pie tienen comentarios obscenos en contra de lo que pasa con el gobierno, siempre señalan de que los gobiernos son malos administradores del dinero, y eso ya es otro tema, digámoslo así. Usualmente hemos visto cómo se pierden, cómo se diluyen o cómo simplemente se fugan dineros que no tienen que estar destinados a alguna, digamos, a algún ejemplo, digamos, a una infraestructura específica o un gasto de dinero o cosas así, ¿no? Daniel, ¿y qué recomendaciones le damos entonces a esa gente que a pesar de que discute, tiene que pagar sus impuestos? Mira, primero, antes que nada, una cosa no conlleva a la otra. O sea, si uno tiene un malestar con el gobierno, eso no quiere decir que esa sea tu excusa para no pagar. El deber de todo ciudadano, ¿no? Y se lo comentamos aquí a nuestros oyentes y radioescuchas y, por supuesto, a nuestra audiencia, es hay que presentar los impuestos. O sea, hay que buscarse el contador, hay que buscarse las maneras de declarar, hacer las cosas bien, y ya después, si ya hay que pagar y que los gobiernos hagan con ese dinero otras cosas, ya no es nuestro problema. No es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de todo ciudadano es presentar a tiempo, ¿no? Y lo hago afinco en esa parte, a tiempo, los, obviamente, los tributos o las obligaciones tributarias en cada uno de nuestros países. Así es, Daniel, muchas gracias. Gracias a ti por darnos este aprendizaje también y todos los comentarios que tienen que ver con esta última hora ya de presentar los impuestos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, nos acompaña como todos los lunes en nuestra sección de economía. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Thank you.